דף חב פרנסמוס או פרק שני. בראשונה, כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם. Inicialmente, la primera época de Bet HaMikdash, ¿quién que hacía mitzvah de Trumat HaDeshen, que estudiamos en la última Mishnah de Pérez Rishon? ¿Quién quería? Ofrecían al Kohen un dos Kohanim de Mishmara y de Bet Av. ¿Quién quiser? Faz esa misma, de pegar a cinza de misbeah y colocarla en vaso. ובזמן שהם מרובים, רצים ועולים בכבש. כל הקודם את חברו מארבע עמות זכה. Después tenía muchas personas que querían hacer Trumat HaDeshen, entonces tenía que hacer una especie de sorteo. Entonces decidieron hacer una corrida, correr en la rampa. Aquel que llega más rápido, o primero que llegar en las últimas cuatro amot, que vamos a ver eso en la cámara, qué cuatro amot se refiere, Zaha, él va a ganar a Mitzvá de Trumat HaDeshen. Veim hayu shnayim shavim, y si ten empate, dos llegaron juntos, a Memune, Omer Lahem, Asbiu, Ali, el responsable de los Kohanim, fala para ellos, levanten los dedos. Quiere decir, ahora vamos a hacer un sorteo, no solo entre los dos que llegaron primeros, entre todos nuevamente. Entre todos los Kohanim de Bet Av, afilo aquellos que no corrieron en esa corrida. Y ahora va a explicar cómo era feito el sorteo, y eso ya vale para los cuatro sorteos que tenían los Bet HaMikdash diariamente. Umayr Motziin, cuando faló Asbiu, levante un dedo, ¿qué dedo que levanta? Ahat o Shetaim, un dedo o dos. La que me va a explicar por qué faló así, o uno o dos, que diga, o que debe ser feito. Ven Motziim Agudal Bamikdash. Mas el pulgar no puede. No puede levantar el pulgar. Cualquier otro, los cuatro, puede un o dos. El motivo es porque el pulgar está más afastado de los otros. Si alguien va a colocar dos, va a aparecer aquel que conta los dedos, va a contar los dos dedos y es una persona. Y alguien puede hacer una trampa, se dice, un truque, cuando él ve que ya está terminando el número que está contando, como vamos a hablar ahora, él va a levantar dos dedos para que termine a contarse con él. Por eso no permiten levantar o polegar. Y si levanta a nosotros, alguien que va a colocar dos dedos da para ver que es la misma mano. Y no va a contar dos veces. Aquí Rashi dice, ¿cómo era ese sorteo? O Memuné fala un número. 40, 80. Un número que ver mayor del número de Kohanim que ten. Si ten 50 Kohanim, va a falar más de 50. Para que pueda hacer una vuelta y más. Quiere decir que no pueda calcular dónde va a acabar. Y antes de hablar el número, alguien tira el chapéu para saber que ese va a ser el primero en comenzar a contarse. Si no, ¿qué adianta un número? ¿Por dónde va a comenzar? Si es una, los Kohanim están en una roda, en círculo. Entonces, el Memuné tira el chapéu de uno de ellos y de él va a comenzar a contar.
conta la Mishnah. Maase Shayu Shenaim Shavim. Veratzim Beolim Bakebesh. En la época de la corrida, dos estaban empatando, estaban llegando juntos. Bedajaf Echad Mehem Et Javero Benafal Benishvera Raglo. Uno empurró a otro, cayó de la rampa encima tiene una altura de 9, por lo menos 9 amot. Porque a Mizbeach, que falamos 10 amot de altura, incluyendo las queranot, las puntas. Mas a base son 9, como falamos, ten Amaye Sod, después Sobe 5, Amas Sobeb y Sobe 3. Entonces, 6 más 3, 9, y Amados Keranot. Por eso, Juta Sikra, como ese fío vermelho que nos falamos que tenía Zerika en bajo y tenía encima. Está una Amá antes de terminar. De llegar a Osobeb. Aquí Osobeb que ten Corbanot que Oscuaní precisan andar por la. Entonces aquí ten una altura de 5 amot, que exactamente o medio considerando Askeranot. A 5 amot de yo que está ese frío vermelho. Entonces uno empurró a otro, cayó y quebró su perna. Bekevan shirau bedin shebain lide sakana, cuando bedin dos kohanim de Bet HaMikdash vio que era ya peligroso, itkinu shelo yehu tormeu et hamizbeach ela bepaya, se instituyeron sof hazer solteyo, directamente anularon esa corrida. Arba payasot ayu sham. 4 sorteos tenía cada día. Bezé a payasa rishon. Y ese que falamos ahora, los sorteos para Terumata Deshen, era el primero. Después tenía un segundo y otros tres, vamos a ver, para diferentes abodot. Pero tenía un corrimão, no, para peito. A gente, si no me engano, eso doy, en algún lugar, en la subida, ¿no? No. Parapeto é obrigado a fazer nos tetos das casas. Um corrimão não tinha? Não. É normal trazer uma cena, Mishnah? Sim, muitas vezes. A ver, fala outro exemplo. Se perguntar porque não lembrou, não? Aí, lembra? Maase uba ubanam mi beta mishte. Lembró ahora la primera mishnah de Berajot sobre Kirat Shema. Llegaron filos de Rabban Gamli de una fiesta después de medianoche y te preguntaron si pueden hacer Kirat Shema. Gemara. Vea, me aikara, maita malo taquino de Rabban Payasa. ¿Por qué de hoy inicio no instituyeron hacer sorteo para Terumata Deshen? Así como nosotras abodot. Nosotras abodot ten sorteo directo, no era corrida. Meikara sabur que van de abodat lailahi lo hashibaleu velo atu. Hoy inicio pensaron Jajamim, ya que es un servicio feito de noite, no es importante. Terumata Deshen, y no va a haber muchos que se ofrecen a hacer eso. No va a tener muchos que pretenden hacer, entonces no precisa hacer sorteo. Que van de Hazo de Kaatu, Beatu le de Sakana, Takinu le payasa. Mas después vieron que sirven muchos y ainda tenía peligro, entonces instituyeron sorteo. Pregunta que mara, veare, varimo pedarín de aboda al aire, ahí está aquí de la barra payasa. Quemar los órganos y los cebos de corbanos, de corbanos, hola,
Evarim de Korban Olá y Pedarim de todos esos Korbanot, que son los Emurim. Se quema durante la noche. Y también ten un sorteo, como vamos a ver en las próximas Mishnayot, que dice: Mi ma'ale Evarim la Kevesh. ¿Quién va a llevar los órganos para la rampa? ¿Y quién da rampa para el Mizbeah, para quemar? Era feito de día esa parte, mas se quemaba durante el final del día y también toda la noche ten tiempo de quemar. Entonces vemos que también una boda que de noche es considerada importante y instituyeron sorteo. Responde: Sof a boda de Yemama y. Mesmo que se quema de noche, mas pertenece a Corban Tamid. Es el final de un servicio de un Corban de día. Por eso es importante quemar los Evarim. Y hay muchas personas que quieren, por eso hicieron sorteo. Pregunta: ¿Hay name tehilat aboda de Yemamai? También te lo matas de Shen, vamos a considerar. Es el inicio. Dos servicios de día. El inicio de Korban Tamid. Y vamos a ver que sí tiene relación. De Amar Rabbi Yohanan. Que dice: Mesmo que se faz de noche, como vimos en la Mishnah, para quien no estaba en Shabbat, o cuando canta el galo, que antes de amanecer, y en las festas, Kippur se hacía medianoche. Y en las festas, Shalosh Regalim. No primero tercio de la noche, después del primero tercio. Entonces es noche mismo, por eso dice que no es importante. Mas demos un malajá de Amar Rabbi Yohanan, Kidesh y Adab le terumat adeshen, le mahar ensayer le kadesh, shekvar kidesh, mitehilat aboda, o cohen que lavó sus manos doquillor, cuando acorda. Tienen que lavar las manos de Kior y los pies. Aquí da para ver. El Kior está aquí atrás, lo misbeah. Mas no como muchos entienden que es tipo tornera. Tenía 12, falamos, vamos a ver el cuarto, pero 12 torneras. Inicialmente tenía 2, después hicieron 12, Ben Katín. No es que abrían y colocaban las manos y los pies, porque tenía que tener Kelly. Y tenía una reina, yo que él hizo un celujit de oro para usar para Netilat Yadayim. Es como Netilat, no puede ir directo. Netilat Yadayim, ¿por qué precisa utensilio? No puede hacer la tornera, tanto de mañana como para comer pan. Se aprende de Kior. O Kior era con Kelly. Entonces, él lavó las manos para tomar la deshen, mismo que la noche, le mahar, ya de día, si él va a hacer el Korban Tamid, no precisa lavar nuevamente, porque ya lavó para el inicio de ese servicio. Mitejilat aboda, que dice él que tomar la deshen es inicio ya de Korban Tamid. Rashi dice una condición. ¿Cuándo que no precisa lavar nuevamente? Imlo yatzá min amigdash. Si no salió, porque si salió otra vez va a tener que lavar. ¿El netilat yadayim valió para Terumat HaDeshen o el Terumat HaDeshen valió para Tamid? El netilat yadayim de Terumat HaDeshen valió para Tamid. Cuando lavas manos, está diciendo. Lavó las manos de Kio para Trumata de Shen, le majá para Tamid, ya no precisa lavarlo de nuevo. Le majá, que es la diferencia del sol que aparece. Eso, majá, llama majá porque ahora amaneció. Si no salió, y dice más Rashi, afilo Rabbi que faló en Zabahim Yutet, que si alguien lavó las manos durante la noche y amaneció, se impurifican nuevamente, porque en la noche ten tuma y tienen que lavar de nuevo. Eso es llamado lina. También lina impurifica nuevamente las manos.
já falou, a Gemara ali. Isso é quando fez Netilá muito cedo, Hatzot Laila. Mas desde Kerot HaGeber, desde o momento que canta o galo, ou peru falou Geber, o nome que anunciava, a pessoa que acordava as Koanim, que se chamava Gevine, esse homem, desde o momento que cantava até a muda Shahar, até amanhecer, não impurifica as mãos. Se lavou. Então, já que lavou de Kerot HaGeber, durante qualquer dia do ano, para a Trumat HaDeshen, não vai purificar as mãos, mesmo que chegou a amanhecer. Então, voltamos. Por que, então, não fizeram sorteio diretamente para a Trumat HaDeshen? Ima, Shekobar Kidesh, Mitechilá, Leabodá. Então, muda a lação de Rabbi Yochanan. Não precisa lavar novamente, porque já lavou anteriormente para outro serviço, que é Trumat HaDeshen. Quer dizer, o que serve as mãos puras também para Tamid, não significa que tem relação. É outra avodá, Trumat HaDeshen, é uma avodá que não tem relação com Tamid. A Netilá serve, mas é uma avodá de noite. Por isso, voltamos ao nosso motivo. Já que uma boda que se faz de noite não era importante para as pessoas no início, por isso não instituíram sorteio. Agora, outro motivo. Por que não instituíram sorteio para Trumat HaDeshen originalmente? Ica de hambre, mei cara sabor, que bandica ones, xená, loatu. Já que tem que acordar cedo, e não todos conseguem acordar. Existe ones, xená, o imprevisto, o sonho. Não conseguiu acordar, perdeu a hora. Então não vai vir muitas pessoas. Nós, Batiquim, Baruch Hashem, temos muito. É, imagina, antes não tinha despertador. Tinha esse homem que acordava. Gevine. Então, pensaram, de noite não vai ter muitas pessoas, mas depois viram que sim, vinham muitas. Que vão de Hazu de Atu, Beca Atu, Nameli de Sacaná. Então, vinham muitos, e ainda aconteceu esse incidente que tinha Sacaná, perigo, daqui era Barampa e Assá. Por isso, Tiknu sorteio. Quer dizer, segundo esse segundo motivo, não é porque era uma boda de noite que não é importante. E com isso já responde, Evarimo Poedarim, mesmo que seja de noite, não tem nada a ver pela importância. Trumat HaDeshen, o problema é que era muito cedo, as pessoas estão dormindo. Pergunta ainda, Beareva de um par de Icaones Xenabe, Teocro, Baran Payasá, quemar os corbanos. As carnes do corban e os cebos também é noite. Então as pessoas já estão dormindo, vão dormir cedo. E mesmo assim tem sorteio. Já ne migna mimicam. Entendeu? É diferente. Acordar cedo é mais difícil que dormir tarde. Isso te vai. Já a pessoa está acordada. Não é tão complicado ficar mais tempo. E o mais difícil, sim, é acordar cedo. Agora a pergunta. Ele canta, ele aguisa, Havai. Esse foi o motivo da Takaná. Que tinha poucas pessoas. Por isso não tinha sorteio. Vemos aqui o inverso. Que tinha outro motivo. Está cantando a Gisaba e Tania, Misha Zahabe Trumat HaDeshen, Zahabe Sidur Maharaha, Uvishne Gezire Etzim. Aquele que ganhou no sorteio para Trumat HaDeshen, ele tem também outros dois serviços para fazer: Sidur Maharaha, arrumar a lenha do Mizbeach e colocar em cima da Maharaha, Shne Gezire Etzim.
que eran dos leñas grandes que eran colocadas encima de la foguera, antes de encender el fuego. ¿Y para qué hizo? Porque venían pocas personas, entonces, você tiene que incentivar. Entonces, ese sorteo vale más. Ganó tres de una. Tres por una, vale la pena. Tomemos que no es por causa que era una boda de noche. Así explicó Rashi. Voy a leer Rashi y después vamos a hablar cuál es la cosa de Tosfot y Shenim. Rashi dice, Takanta le aguisa, kushiai, para no pensar que eso está afirmando. Vejime peneta kalá, que dice, estamos hablando de la segunda parte. ¿Por qué mudó y colocaron sorteo? Por causa de esa historia de Sakana que está en la Mishnah, que uno empurró a otro. Si vemos en la Baraita que no es eso el motivo. Colocaron sorteo, porque también tiene otras dos abodos que va a ganar. Bishvis y Dura Maraja precisa sorteo. Entonces, no precisa llegar a ese incidente. Precisa sorteo, porque son tres abodos juntas. Maldiz Tosfot Yeshenim, una cosa no implica que a otra no es verdad. Puede ser que primero corrían, cuando vieron Sakana, instituyeron sorteo, y como no es tan importante, colocaron dos juntas, más dos abodot. Por eso dice que la pregunta es que justamente el intuito del sorteo era lo contrario. Vosé faló, la pregunta no es contra el incidente de la Mishnah, contra lo que faló a Gemara. No inicio vosé faló que no vinían muchas personas, o porque de noche están durmiendo, o porque es una boda que no es importante. Aquí vemos que sí había muchas personas, porque eran tres abodos juntas. Ya inicialmente instituyeron tres abodos. Vijit y Krupa allá, Bishu y Shayo, Marbim, Labo, Yahad, osote para que vengan más. Le aguisa, Shelo, Ayubaim, Ashe, Tiknu, Sheiskebe Sidur Maharaja. Ahí explica el verso. Dice: después que cayeron, você dice, hicieron sorteo porque tenían muchas personas vindo. Pero al contrario, vemos que no tenían muchas, hasta que no colocaron otros abodot. Entonces, conclusión: Amar Abashé, Shete Takanot Abo. Tenía dos fases en la Takana. Mei Karasabu Loatu. Primero pensaba, no va a vir, por los motivos que falamos. Por eso falaron corrida. ¿Qué van de Hazo de Katu Baturi de Sakana? De aquí no me payasá. Después vieron que tenía un incidente, tenía peligro, entonces instituyeron sorteo. ¿Qué van de aquí no payasá? Lo atu. Hambre mi más de Mitramelán. Ahora pioró. Ahora que tiene sorteo, certeza no va a acordarse de. Antes, pero menos, dependía de mí. Voy a correr, voy a ganar. Voy a acordar cero para sorteo. Y después, si no gané, jabal, podía estar dormido. Entonces, dejaron de vivir. Ahí fue, no, ten premio duplo. No, cuando ten premio duplo o triplo, certeza va a vivir. Mismo que tal vez no va a ganar. Adata kino le, mishe zaha betrumat adleshen, iske besidur marajao, shene gezrezin, kiehi dinuto benefaiso. Ahora que tengo más dos abodot, ahí sí van a vir y a participar del sorteo. Ubisman shem merubim, falamos, cuando tenía muchos, todo bien, aquí se vejule, se refiere a cómo era la corrida. Quien llega primero a las cuatro amot. Amar a papá. ¿Qué cuatro amot? Y sobre eso tenemos ese diseño aquí de rampa.
a rampa tenía 32 amos de comprimento. Mesmo cuando calculamos los misbeas, nos falamos 62. 32 do misbea más 30 da rampa, mas era 32, só que duas amot estão por cima da Amayesod e Amasobev, que já contamos com misbea, já que tem duas entradas de Amá. A rampa tem que ir por cima disso também, senão vai ficar dois amot de distância. E fora disso, falamos em Zebachim, tinha ainda uma pequena diferença, pocos centímetros, entre a rampa e o misbea. ¿Cuáles son las cuatro amos? Dice la papá, Peshita li arba amos de ara. Lo. Ratzin veolim bakevestanan. Las cuatro amos, antes de la rampa, digamos que era una corrida no horizontal, en la, en la tierra plana, antes de llegar a la rampa, vimos que no era mucho espacio. Tenía paredes, según Rashi, era. No, no falamos cuatro, tal vez, más. Era 11, después vi allí dentro 11 amot. 11 amot, pero también nos da tiempo de corrida, 5 metros. ¿Existe corrida tan corta? No. Las Olimpiadas, 6 metros, más mínimo, ¿no? Tal vez es una curva, ven de largo y después dobra. De cualquier forma, dice, certeza. Que no es cuatro amos en la tierra, porque el lenguaje es ratzim veolim, corren y soben, que dice que era ya en la subida, está en la rampa. La corrida era en la rampa. Sosued Yeshenim pregunta, ¿cómo he permitido correr? Ya que eso era subir la rampa, es una abodá. Abodá está escrito que tiene que ser de pie, junto, como os malajim, a Amidá, hacemos con los pies juntos, se aprende de Abodá. Así los Kuanim debían hacer los Korbanot cuando están con los pies juntos, como anjos. Que el taquito, Raglehem, Regel y Yeshara, ellos tienen un pie. Entonces, ¿cómo es que corre? Un tirus dice, tal vez corren a Kebetzal Gudal, como nos pasamos Ose Shalom. O calcanear na ponta do pé quer dizer não mais que isso. Mas isso não se chama correr, é difícil explicar assim. Então ele diz que, já que ainda não começou a boda, é só um sorteio agora, então pode correr. Quando era a boda, quando colocavam os Evarim na rampa, aí sim tinha que ir andando devagar. Diz a Gemara então, Kamaitanamelo, las cuatro amot primeras de rampa, no pueden ser que até allí era corrida, porque Ratzin veolim bakevestran, veadar kola komet jabero. A Mishnah dice, corrían la rampa, y después dice, aquel que llegaba antes, Tomashma, que era más de cuatro amot. Y no está quito pular, pular, cofets de pular. Correr está apoyado dos pies. Entonces, por eso entiende, no puede ser las cuatro primeras. Que dice que llega a las cuatro primeras, porque ahí no llegó a correr, que son dos pasos, ya está allí. Entonces, tiene que ser más en la frente. Deber envenenámelo. No medio de la rampa, en algún lugar do medio. No puede ser, de los Mesai Mamilta, no tenía una marca para decir dónde llegó, dónde es el punto de llegada. Topellita ali de Gabé Misbeastonan. Las cuatro amot últimas. Quien llega, las cuatro amot antes de Misbeast. Entonces ahí sí, se puede calcular, hacía una línea imaginaria, cuatro amot antes de Misbeast. So que la duda es. Si contamos a Mayesod y a Masobev, vaya la papá, vamos a Moshe Amru, ve a de a Mayesod y a Masobev,
incluindo a parte que o Mizbeach, que a rampa sobe por a Maya Sodi sobe. Se inclui então e quatro amot antes do final da rampa mesmo. Porque não podem falar até o Mizbeach, ali vai bater com o Mizbeach, tem que terminar antes, para ter lugar para ir parando. Então, quatro amot é desde o Mizbeach mesmo, ou sem considerar essa parte que está por cima de Yesod Isobev, então seria seis amot antes do final, que é quatro amot últimas da rampa por baixo. Essa é a dúvida que temos. Odiba barba maiesod amasobev tico. Isso vamos deixar quando chegue Eliyahu Hanavi. De qualquer forma, não precisamos agora saber. Também isso é um assunto que não tem mais. Afinal, quando volte Eliyahu, vai ter sorteio. Quando volte Mashiach, vai ter de novo corrida. Isso eu vi que as mefarshim analisam. Não terminei de ler esse mamar, mas aparentemente de aqui tem prova que pode ser que sim, vai voltar. Se não, para que a Gemara pergunta? Se não tem mais nafkamina, que diga, mas de Abba, como já vimos em Davab. Mesmo que não pascou aqui a Lajá, é só para entender como era, mas só se tem uma nafkamina para o futuro, para o Betamidash terceiro. Então pareceria que iria voltar corrida. Não me está bem, porque já vimos que aconteceu a sacaná. Vamos esperar outro. Tem que esperar outra sacaná de novo, me está mal, não. Aprendemos que nem no Betacnes se pode entrar correndo, tem que entrar devagar com respeito. Né? Isso. Então isso seria mais uma pergunta como outros foi Yishenim, que ele falou que tem que ir com Kavod, como Malachim. ואם היו שני שווים, הם אומרים, אומר, הסביעו, תנא, הוציאו הסביעותיכם למניין. כיף על הבקה, הסביעו, לבנתן אוס דדוס פרה קונטשה. כדי זה, כקונטבה אוס דדוס דף פסועס. פרגונטה, ונמנו לדידו, פרה כפסיס הדדו, נפו לקונטר, און, דו, אסטרס, אס פסועס פרופיאס. מסייע עליה לרבי ישחק, איסו מפויו כפלו רבי ישחק, למה רבי ישחק? אסור למנות את ישראל, אפילו לדבר מסווה. פרויבידו קונטר פסועס לישראל. כאן יסידו איסו, פורקה, יפילו פרה מסווה. מוטיבו פרסריה בוראין הרד, איס נותן... מה במוס בקר, נוסו איסו, תן הקיום פסוק פרויבי קונטר לישראל. Traz prova, dictiv, vaifkedem, bebazek. Shaul, Amelech, contou a Israel. Agora entende que bazek, está escrito bazek, vaifkedem, bebazek, vaiuben Israel, shelosh meot elef. Israel tinha nesse momento 300 mil Yehudim, e em Yehudá 30 mil. Bazek são pedaços de barro, utensílios quebrados de barro. Então cada colocou pedaço de barro para contar. Então contava quantos pedaços tinha, isso era o número de Israel. Vemos que não pode contar. E a pergunta é clara, por que não traz prova de Mahazita Shekel? Que é melhor que a Torá diz, cada dá uma moeda de Mahazita Shekel, vimos em Shekalim, para contar a Israel. Velo e Negev, diz, porque se conta Israel vai ter epidemia. Então está claro na Torá. Assim pergunta Measha. Responde, talvez ali era porque necessitavam capará pelo pecado de Egel, do bezerro de ouro. E por isso falou, se vai contar direto, vai ter Negev, pelo castigo do Egel. Então não tem prova daí que é proibido contar em uma situação normal, se não teria esse pecado. Por isso traz prova daqui. Pergunta, mas que vla gravache, mi madre hai bezeglisha de mivzaku, quem diz que aqui é utensílio
Dirma Shema de Matahu, tal vez es un nombre de la ciudad, que dice, como tiene un pasuk que fala Bezek como ciudad, va en Seú Adoní, Bezek, o pasuk, cierto está aquí en la letra Bet, va en Seú et Adoní, Bezek, Bebezek, va en la Hamubo, tomemos que es una ciudad. Y si es ciudad, va en Bezek, entonces no tiene prueba ni una, no está diciendo que contó con un utensilio, tal vez con todas las personas. Era Meaja, de otro lugar. Vaishma Shaul et Am. Vaif Kedem Betelaim. En otra oportunidad, Shaul contó con Telaim, con corderos. ¿Qué tal, cordero? Lo mismo que Kebes. ¿Qué dice? Cada uno dio un cordero y contaron los corderos. Entonces vemos que no puede contar las personas. Amar Belazar, Kol Amonet Israel, Ober Belab, Shenemar, Veyam Ispar Ben Israel, Kehol Ayam, Asher Lo Imad, Velo Isafer. Dice en Pasuk, eso es un maftará, leemos, en Oshea. O número de Israel es como Areya Domar, que no puede ser contado, y más, no puede ser medido, velo y safa, no puede ser contado. Entonces, ese mismo número pequeño era tipo minyan, 10 personas, 12, eso, o solo una cantidad. Exacto, está escrito mismo para contar minyan, no contar las personas, se costuma contar con pesukim. Un pasuk, Oshia et Ameja, ese pasuk tiene 10 palabras. Entonces, você, en lugar de hacer 1, 2, Oshia et Ameja, así puede, sí, mismo que está apuntando. Sí, ¿no? Si contas sin apuntar, puede contar oleando. Sí, oleando, puede. Ahí con número puede pensar, porque no está contando. Entonces entiende que aquí lo y más, o pasú está diciendo no puede medir. Y Ranema Baris Hamar, o verbe Shen Rabin, son dos Rabin, entonces Shenema lo y más, velo y safer. No medir y no contar. Claro que un lota hace escrito nos nevim es machta, no es de oraita un isur da Torah, son hamishah un shetorah, no de Tanaj, de nevim y ketubim. Aquí también preguntan, o me arsha, ¿por qué no aprende la Torah? Tiene el mismo pasú de Berajá que dio para Abraham Avinus. והיה זרחה ככל הים, אשר לא יספר מרוב. כי לא פודה קונטר. תן לו יספר. אספליקן, על יום הברכה, לא תפלנו פרוויזיון. תפלנו, או נומרו לישראל, ועשר טן גרנדה, כי נודע פה קונטר, כמו הריה. מזעקי תפלנו, אינו לשון דה פרוויזיון. אמר, רבי שמואל בר נחמני, Rebbe Onatán, Rame. Pregunta Rebbe Onatán. Una contradicción. ¿Qué tibia ya me espaba Israel? Aquí está Girsá, sin Jolayam. Primero faló, número de Israel. Uchtib, Ashelo y Mabelo y Safer. Después dice que no puede contar. Entonces, ¿cómo dice número de Israel? Que dice que contaron. Loca Shea, Kam, Bisman, Shisael, sin resonar Makom. Cuando Am Israel se comporta como es debido, faz misvot, puede contar. Y cuando no se comporta, ahí que es prohibido contar. Otra respuesta, Rebbi Amar, Mishum Abayosi Ben Dostai. Algunos gorsin rabase en lugar de Rebbi. Porque Rebbi es un taná. Y él iba a ir a responder una pregunta de Rebbi Shmuel Bar Nechmaní y Rebbi Onatán, que son en Moraim. Por eso, en Jacob, Gores, Rabase. Por él, da para explicar que Rebbi también fez esa pregunta. Y él dio otra respuesta. La Gemara trae directamente la respuesta de Rebbi. Porque la pregunta ya fue mencionada. Entonces, Rebbi responde. Lo que sea, cambio de Adán, cambio de Shamaim. Es simple.
O primeiro, Vayam Mispar Ben Israel, a Kadosh Baruch Hu. Hashem sabe o número. Para Hashem não existe impossível a filho de contar a areia. Não pode contar quantos graus de areia tem? Claro que Hashem pode. Mas nós, Ben Israel, não podemos contar. A isso diz lo imad velo isafer. Amar Rav Nilai Baredi, Amar Shmuel. Agora, desse passo que falamos, Baifkedem Babazak e depois Batelaim, aprendemos Kevan Shinitmana, Adam Parnas Alasibur Mit Asher. Quando uma pessoa é nomeada líder do Tzibur, recebe riqueza. A Kadosh Baruch Hu manda para ele riqueza. De onde sabemos? De Shaul. Meikara Keti Baifkedem Babazak. ולבסוף קטים בהפקדים בתלעים. פרימרו תזכיתו בבזה, סגורו כנתנימו סנטקרה, הוא נוטנסיליו, דברו. יסגונדה קונטשה, פויקום קורדרוס. כמסקרו, כדיזה כפיקו ריקו. תואל אינטיינדה קרן קורדרוס דה שאול. קדה הום פגון קורדרוס דה שאול פרה קונטר. Pregunta justamente eso, pedir más medido. Tal vez, así como Mahasita Shekel, cada un paga, cada un dio de su cordero. Entonces, ¿cuál es la prueba que ficó rico? ¿En qué? Magrabuta de Milta. Entonces, ¿cuál es el Hidush? ¿Por qué precisa hablar? Baifkadem Batelaim, si es de cada un. Si es para enseñar que no puede contar, ya hablamos que después Tenlota Aseno precisaba aprender de allí. Então diz, falou assim para ensinar esse din, ou esse hidush, que fica rico. Um líder de, como Shaul, que ficou rei, ficou rico depois. Então, Telaim era dele. Bayare Barnahal. Já que mencionou a Shaul, traz o que diz, Bayavó Shaul Adir Amalek, quando foi na guerra com Amalek, ויערב בנחל, פזו מבריגה נוריו, אמר רבי מני, על עסקי נחל. שאול אפרנדיו, דאום אסונטו דוריו, פרסו הדסיסיון, דנו מטר, אורי דעמלק, העמלק, ולידשו קונביד האורי, איתמבין אסמוליאלי דיאס קריאנסס, ופורסו כפוי קסטיגדו. מזזי אפרנדיו, de Nahal. ¿Qué Nahal? Nahal etan se faz de la arufa, cuando encuentran un cadáver. Beshasha malo a Kobehul Shaul, lech veikita et Amalek. Cuando Hashem ordenó a Shaul, va a matar a Amalek, Amar, faló Shaul, uma nefeshahat, amra Torah, ave egla arufa. Si por una vida encontramos un cadáver, a Torah dice, traes el arufá para acá, para. Kola nefashot alalu, alahá kamá bekamá. Todas las personas de Amalek, cuanto más que son vidas importantes, no puede matar a todas. Hashem ordenó, entonces él entendió así. Y madam hatá, bemama hatá. Si la persona pecó, los animales que pecaron, ¿por qué voy a matar a los animales de Amalek? Bein gedolim hatu, ketanim hatu. Os adultos pecaron, todo bien. Y las crianzas, ¿qué pecaron? Toeli dejó con vida a los animales y a las crianzas. Y a mujeres y también al propio rey. Y eso estaba errado. Hashem ordenó a matar a todo el mundo y faló claramente. Las crianzas, los animales. Y él desobedeció. Y hasta Balcol beámbralo. Sayon Batcol. Uma voz celestial falou para Shaul, Al-Ti Sadiq Arbe. Não seja muito Sadiq, mais que Hashem, fazer esses cálculos. O Beshasha amalou Shaul le Doeg. Em outra oportunidade, Shaul falou para Doeg, Adomi, Sob ata o pegaba Kohanim. Vai e mata os Kohanim de novo. A famosa cidade de Nov, Ira Kohanim, que Shaul matou a todos esses Kohanim da cidade. Porque ayudaron a David a Melech, cuando Shaul estaba persiguiendo a David. Entonces Shaul ordenó
a su consejero Doegadomí, mata a Nob, mata a Oscuanim. Ali faló un batcol, falando al contrario. Estaba con Bambralo, alti sharbe, no se llama mucho rasha. También eso fue un grande pecado de Shaul, que mató a Oscuanim. Amar Rabuna, kama lo halev lo margish, gabra de mare siyae. ¿Cuánto una persona no percibe cuando Hashem está con él? Que dice, las veces ten personas que están protegidas por Hashem y todo lo que faz hay bom, y mismo cuando faz errado, Hashem perdoa. Eso acontece con David Amelech. Comparando con Shaul, fue lo contrario. Shaul beahat bealtalo. Shaul pecó un pecado solo. Ese pecado de la guerra con Amalek. El primer pecado fue ese. Y ya perdió el reinado. Altalo, que dice, fue castigado con eso. David, Bishtaim, velo altalo. David, tuvo dos pecados. Y Hashem perdonó y continuó siendo rey. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que faló. Existe persona que a Kadosh Baruj Hu está con él. ¿Cuál fue el pecado de David? Ya va a hablar. Shaul beachat mahi. ¿Cuál fue el pecado de Shaul? Maase de Agag. Se refiere a el rey Amalek, que dejó con vida. El rey de Amalek se llamaba Agag. Veaika maase de Novira Koanim. ¿Por qué no dice que fue por causa que mató a Nov? Ascuanín da cidade de novo. Responde, a maase de aga que tib, nihamti ki imlachti et Shaul le melech. Logo después de aga que está escrito, que Hashem faló, me arrepentí que reiné a Shaul como rey, que proclamé el rey. Tomemos que perdió por causa de aga. David bishtaim, mainim. ¿Cuáles son los dos pecados de David? De Uriah, Uriah Ajití, que era el marido de Bathsheba, David mandó a él en la frente de la guerra para que, aparentemente, para que sea muerto luego y así él pueda casar con Bathsheba. Bedea Sata. Asata es la razón de Mesit. Él fue incitado para contar a Israel. Y él contó a Israel sin usar Mahasita Shekel. Contó directo y causó una epidemia. Veo un deber. Eso fue en el final de la vida de David. Y mesmo así no perdió el reinado. Esos son los dos pecados que aquí menciona. Pregunta: ¿Ve ahí Kaname Mahasé de Bathsheba? ¿Por qué no faló? Tiene un tercer pecado. Cuando él pegó a Bathsheba. O fato de pegar a Bathsheba. No porque mató a Uriah. O causó la muerte de Uriah. Está cierto que Gemara en Shabbat dice: Kola Omer David Hatta Eno Ela Toe. Quien haya que pecó con Bathsheba está errado. Porque tenía Get. Tenía Get que dio Uriah antes de salir para la guerra. De cualquier forma, las personas no sabían, entonces parece un pecado. Entonces, ¿por qué no mencionó el pecado de Bathsheba? Atá mi freúmine. Porque ese pecado de Bathsheba sí fue castigado David. Dicte, beta kibsa yeshalem arbataim. Kibsa era un ejemplo, un mashal de Bathsheba. Como faló Natán Naví, vosé, el rey, tenía 18 mujeres, ahora va a pegar una coitada, uriate una esposa so. Como faló con un mashal de un pobre, alguien que roba de un pobre, que tiene solo un cordero, es mucho más grave de quien roba de un rico. Por eso faló, por causa de Kipsá que Bathsheba, vosé va a pagar 4 veces. Que 4 hijos de David murieron jóvenes.
Yeled, Amnón, Tamar, ve Absalom. Yeled es un nombre de un dos filias. Tamar es una de las filias de David, de diferentes esposas, y Absalom, que acabó muriendo cuando él quería se rebelar con David para ser rey. Entonces, por eso no faló. Bathsheba sí fue castigado. Entonces pregunta, entonces también por Hasata, o pecado de contar a Israel, fue castigado. Dicti, Baiten, Hashem, Deber, Mimboker ad Areb, Adet Moed. Hashem mandó una epidemia. Deber es la misma cosa como Makefa. Entonces responde, Hatam lo ifreu mingufe. O pecado, o castigo fue epidemia a Israel, no a él, al cuerpo de él propio. Por eso contó a Satá que no fue castigado. Entonces pregunta, Hatam name lo ifreu mingufe. Entonces también, o pecado de Bathsheba, ¿cuál fue el castigo? Que murieron cuatro filios. También no en el cuerpo de él. Lae y frue me gufe. La verdad responde que sí, también el cuerpo de David fue castigado. Llama la viuda Marab, Shisha Jodashin, estará David. 6 meses ficó con lepra David. Eso por causa del pecado de Bathsheba. Upirshu emenu Sanedrin. Se afastaron de él los juicios. Vinistaleka emenu Shechina. Y se afastó a Shechina de él. Dice, Yashubuli Yereja. En Teilim así David pidió que volten para mí los Sanedrín, que son que saben las leyes. Uchtiv y otro pasú, allí valí se son ishecha, que volte alegría, que a Shechina. Vea amarrab, kibel David la shonara. Otra pregunta, temas un pecado, según Rab, en Shabbat Numbab, David escuchó. Y aceito la Shonara. Eso se llama Kabbalah. Cuando alguien conta para él y él acredita, pasó por Isur de escuchar la Shonara. Que Shemuel de Amar, lo que bel David la Shonara. Esa sube aquí, es como Shemuel, que faló a Ali que no recibió la Shonara. Ali explica todo. ¿Cómo fue la Shonara? Urab, dame de Amar que ve David la Shonara. Y mismo para Urab, que sí recibió, responde, Haifreu Miné. Por eso la Shonara fue castigado. De Amar, viuda Amar, Abishashe, Amarlo David le Mefiboshet. Amar, Tiyatá, Betzibate, Jalecú, Etasade. Mefiboshet, que contó la Shonara para David. Y por causa de eso, él acreditó y faló para Mefiboshet. Vosé y Tzibá, que es otra persona, va a dividir una tierra. Y hasta Bacob y Ambraló, Rehabam, Beyerobam y Jalecú y Tamarjut. Rehabam, o filio de Shelomó, y Yerobam ben Nebat, ellos van a dividir el reinado de Israel. A partir de ese momento, Yerobam fue el primer rey de Israel y Rehabam continuó el reinado de Yehudá. Entonces, así como, mira que negue, mira, vos dividió Musadé por la Shonara, o reinado va a ser dividido. Aquí preguntan, también eso no fue con Eli. No fue eso, fue en una época posterior, ni con Eli, ni en el cuerpo. Entonces, dividido reinado, con certeza es llamado también para David. Porque el reinado es llamado reinado de David. Entonces sí es un castigo. No, pero vimos otro lugar que ese decreto salió por un error de Shelomó. No. Sí, esa es otra pregunta. Vimos en Avodá Zará y así trazó Yerushalmi. Cuando Shelomó casó con la filia de Bat Paró. Aconteció ese decreto también para un Magirsá. Otros dicen que no, ahí fue creado Romy. De más una vez mencionamos. Tano Yerushalmi, Abodá Zará, Daf Bet. Entonces, fue Yeshení pregunta.
que esa división del reinado no es en el cuerpo de David, entonces que diga, tenía tres pecados que no fue castigado. Entonces responde, como era rabio sed del hombre, dale como rabuna que rabia la mesa y le mite de rabuna men y flamen menos. Una respuesta de que él no quiere, no está sustentando como rabuna, eso está explicando para Rab. No que Rab sustenta como rabuna que faló David Bishtai Bealtalo. Estamos matando. Otra respuesta es que dividido el reinado, Efsed Amalhut, Mizaró, Shayach Legufé, afilo más que a muerte de dos filios. Perder el reinado en el cuerpo de David mismo. Ok. Continuamos. Traes un pasuk ahora. Voltando a Shaul. Ben Shana, Shaul, Ben Molcho. Así dice el pasuk. Que tenía un año Shaul cuando reinó. ¿Y cuánto reinó? Shete Shanim, Malach al Israel. Reinó 2 años. Está escrito Shemuel Aleph. Entonces, ¿cómo es posible? Un año tenía de vida. Amarabuna, que ven Shana, Shelot Amta Amchet. En ese momento no tenía pecados. Por eso fue lo que ven Shana. No sé a edad de que tenía, mas cuando fue proclamado rey, era como una crianza de un año que no tiene pecados. Aquí Gideon Ashas marca para Olea Yerushalmi Peregima de Bikurim. Alí en Daf Yudalef dice otro pirush. Gemara dice que tiene 4 que se perdonan los pecados, como Hatán o Noivo, cuando casa se perdonan todos los abonot, y también un rey. Cuando es proclamado rey se perdona 3 reyes de aquí. Beshaná Shalud Memorjó, que dice, no que no tenía, según ese pirush, tenía puede ser, mas se perdonan los pecados, por eso faló Beshaná, porque fue proclamado rey. מה קיבלנו נמא בריסחק? באימא כבן שנה שמלוכלל ביתית ובצועה? פרגונטור הנמן, תלווס, אספליקה דה פורמה נגטיבה. כמו אומניו, כתה סושו קום, למה? הוא ננס את סושו, כדי זה כליתה סושו קום פקדוס. אך ביו לרנמן סיוטה בחלמה. איסה נויטה רנמן תאומה פסדלו. בעיר המלאכים, Malaje Jabalá, dice, asustar a Eli. ¿Por qué? Porque Eli está como sospetando de Shaul. Amar, ahí acordó y faló, Nehenetil lahem atzamot Shaul ben Kish. Me disculpa. Nehenetil como pidiendo disculpa a los osos de Shaul ben Kish. Adar haza siyuta behalmea. La noche siguiente nuevamente debe pesadelo. ¿Por qué? Se pidió disculpa. Amar, acordó y faló, Neheneti lahem atzamo Shaul ben Kish, Melech Israel. Faltó falar con respeto, Melech Israel. Amar, abiudá Mashmuel, mi penema lo encheja marjube Shaul. ¿Por qué Shaul no fue cumplido? Son 2 años. Vimos en Shekalim, porque él no nimshah con Kerem. No teve Meshijá, no fue ungido con un chifre, como Shaul, fue ungido directo con un keli, como David. Mas otro motivo. Mi pene shelo ayabo shum dofi. Porque Eli, la familia de Eli, no tenía ni un defecto. Era una familia, todos kesherim. Entonces, mejor ainda, ¿no? Dice, no, para ser rey tiene que tener algún problema de familia. Para no tener orgullo. Así dice, acuerda que manera. De Amar, repito, Haná, Mishur, Bishimón, Benio, Tzadak. Ema, Amedim, Parnas, Alatzibur, no se nomea un líder, el Anken, Kupashe, Tzeradin, Tzeradin, Harab. Sos si tengo una caixa de reptis, que son impuros, pindurada en sus costas. Un ejemplo, ¿cierto? Que tiene problemas de familia. Porque si le iba a tener orgullo, falan para él y olía para atrás tu familia. Y David tenía eso. Es descendiente de Ruta, Moabía,
llevamos discusión grande. Até que falaron que era kasher, porque la Torá prohibió a Moabí, velo Moabit. Ese motivo de Sheratim. Entonces, la misma cosa. Panote y Eserará, esto panote el orgullo. También puede ser. Amara viuda, amara, pero manena Shaul. ¿Por qué Shaul fue castigado? Quer dizer, antes falamos que com um pecado já foi castigado, porque Hashem não estava com ele. Mas agora queremos saber o motivo mesmo. Por que foi castigado por um pecado? Porque Shaul abriu, deixou passar, perdoou. Alguém que faltou respeito a ele, ele perdoou. E existe um alajá. Melech Shemahal al Kevodó en Kevodó Mahul. Un rey no puede perdoar que no respeten a él. Aprende la Torah que dice: Son Tassim Amrecha Melech. Shete emato aleja. La Torah obliga. También Hacham puede perdoar. Un rey no. Estudiamos eso en Kiddushin Daflamed Gimal. Sobre también un pai. Un pai puede perdoar. Dice Neymar, ubne Belial amru, mayoshi ainuze, baibazu, velo ebiu, lo minha. Tenía reshaín que falaron, ¿qué ventaja tenemos con ese rey? Y despreciaron a Shaul y no trajeron un presente para él. Baike maharish, y él ficó quieto. Ukti, baye al nahasha amoni, baihan al yabesh gilad. Y ahí veo un castigo luego que tuve una guerra con Yabesh Gilad y perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque Mahal al que ahora dice semejante. Vamos a terminar el asunto. Veamos, Bioham Shol Bishomim Bio Tzadak. Que lo mismo en Morá. Kol Tamid Hacham Sheino Noken Benoter Kanaha Sheino Tamid Hacham. Un Tamid Hacham que no se venga como una cobra. Una cobra tiene esa naturaleza de se vengar. No es Tamid Hacham. ¿Qué dice? Falamos que también Hajam puede perdoar, mas aquí si falta el respeto, o también Hajam tiene que hablar alguna cosa, no puede ficar quieto. Cuando es cabot de él, porque es cabot de la Torah, no es él personalmente, es por la Torah tiene que se defender. Y lo que dice como cobra, de dos pirushim, a mejor ya dice, así como cobra, ella dice a Gemara, no, eso es pirucho jidá. Preguntaron para cobras o animales, ¿por qué vos se pica y matas personas, pero no come después? No te aprovecho. Así también el Yerushalmi de Pea y Gemarata Anit Dafhit. Y ahí, ¿qué respondió? Pregunta que fala la Shonara, que fala y no te aprovecho. Y Yerushalmi complementa, ¿qué respuesta es esa? Todo bien, no respondió. Yerushalmi responde, ¿vos se haya que yo pico si ayer no me ordenó? Eu pico porque Hashem me ordenó pica ese. Olha, está todo decidido Shamaim. Gezerad mina Shamaim. Sabemos que todo lo que acontece, mismo que no entendemos. Así faló a cobra Meforash. Mas EGPA, DAFG. Entonces, así como a cobra, cuando se venga picando, no tiene provecho ni un. Así debe ser. Un Tamid Hajam no se venga por provecho propio. Para tener un placer de venganza. Sope la Torah. Entonces, una pequeña. Y también dice Meharsha, como está escrito, Beatay, te shufenu akev, es una cosa pequeña, como akev, como un calcanear que está escrito en la cobra. A Gemara pregunta, está obligando a tener nekamá, la Torah prohíbe, vea que te lo come el tetor, no puede ser vengar. Aube mamonu dichtiv, esos son asuntos monetarios. Por ejemplo, de Tania, eso es Nekima, eso es Netira. ¿Cuál es la diferencia entre Nekama y Netira? Nekima, amarlo a Shileni Magaleja. Alguien dice, me empresta tu afoise, amarlo, la, no te empresto. Le mahar, amarlo, hu. Ahora otro dice, a Shileni Cardomeja, me empresta tu machado. Amarlo, enima Shileja, que dere Sheloy Shaltani. No te empresto porque vos no me empresto, soy Nekima.
Eso se llama Nekama. Beso y Netira. Amalo, Ashileni Kardomeja, Amalo, Le Mahamalo, Ashileni Halukeja, Amalo, Helach, Eni Kemoteja, Shelo y Shaltani. Agus muda a Girsa. Mas él responde: Eu te empresto, y no sé cómo vos sé. Eso también es prohibido. No es peor, mas es prohibido. Porque significa que Neter, el ayón de Shomer, a mí llamar este tabar, él está. Tengo resentimiento, está guardando rencor. Entonces, lo que falamos, como un también hajam, tiene que se vengar. No es asunto monetario. Faltaron respeto, entonces tiene que se vengar un poco por cabo de la Torah. Pregunta ainda: ¿Bechara de Gufalo? ¿Vos decís que no existe prohibición de se vengar cuando hay un sufrimiento físico? O de palabras, Beatani, Haneglavim, Benanovim, Shomir, Pata, Benan, Meshivim, o si me hagas un mejín, visión, Ariba, que tú me vas, que se me figura todo. Aquellos que son envergonzados y no responden, y están alegres con los sufrimientos, sobre eso dice la Torah, y les van a tener recompensa como a salida del sol con su fuerza. Que dice, va a tener una grande recompensa a aquellos que no responden cuando son envergonzados o humillados. Entonces vemos que también en asuntos que no es dinero, no puede vengar. Leolab, de Nakid, de Belibe. Dice ahí, ¿cuándo que tiene esa recompensa? Cuando no guarda rencor. Mas lo que nos falamos, que también Hajam debe vengar, solo corazón, no hacer un acto, puede hablar, mas no hacer ni un acto de venganza. Son nakid le belibe. Dice Rashi, él no hace venganza. Si otro va a hacer alguna venganza, todo bien, ishtok. Sobre eso dice, él no quiere venir que nachash. Si otro hace, él deja hacer, mas el jajam propio no debe hacer nada, solo corazón. Y Tom pregunta, también no corazón es prohibido. Aquel que deja pasar, perdona los pecados de él. Eso es cuando piden disculpa, ahí tienen que perdonar. Eso es Ma'avir Amidotam. Que dice, primero puede guardar rencor, ese jajam, porque faltaba respeto a él, hasta que pesa disculpa y luego él perdona.